tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a Voces Coreanas. Estamos en el micro institucional del Independiente Athletic Club para traerles la información de lo que ha ocurrido en los últimos días aquí en Independiente, en materia social, deportiva, institucional, en materia económica también, ¿por qué no? Vamos a iniciar este noveno programa de la temporada 2023, un programa que ya es el 421 desde el inicio de lo que es este ciclo, este micro institucional denominado Voces Coreanas. Vamos a comenzar con lo que tiene para contarnos el Departamento de Ayuda Económica, la Mutual de Independiente, que siempre en sus redes sociales de Mutual IAC nos comparte alguna información importante, alguna novedad. Vamos con lo que tenemos para compartir de la Mutual en este segmento del programa. Por ejemplo, podemos referirnos a lo que han sido los sorteos del mes de mayo de Premiac, en donde bueno, se han estado realizando estos sorteos y ya tenemos a las ganadoras y los ganadores de los premios principales. La estufa quedó para Patricia Capela, la estufa garrafera, y también había sorteos de vouchers de 3.000 pesos para canjear en la sede o el restaurante del club, que fueron ganados por Anabel Cordera, Teresito Olivotti, Carlos Baselli, Marta Capelari y Graciela Giordana. Recordá que te puedes convertir en un socio Premiac realizando operaciones con la Mutual y de esta forma accedes a premios exclusivos y participas por grandes sorteos mensuales, como en este caso los del mes de mayo. También tenemos para mencionar que hay un nuevo comercio adherido a lo que es Beneficios Rojos. Estamos hablando de Senka, tienda multimarcas de cosmética natural, que te presenta un 10% de descuento todos los días en todos sus productos utilizando Carnet Plus, y con cupón rojo tanto en este como en los más de 180 comercios adheridos podés financiar tus compras en hasta 18 cuotas. Esenca es un comercio de venta online de Chañar Ladeado. El teléfono de contacto es el 3468-60-7762. En Instagram, @esenca.biomarcas. Beneficios Rojos es un programa de la Mutual Independiente pensado para que todos sus socios puedan contar con más ventajas. Tenemos también para mencionar la línea de préstamos que ha salido en lo que tiene que ver con artículos de hogar y tecnología. Tenés una tasa bonificada de hasta 200.000 pesos en 24 cuotas fijas. Esta línea de préstamos es exclusiva para comercios adheridos a esta línea. 200.000 pesos financiados en 24 cuotas fijas. Hay 25 comercios adheridos en donde la podés utilizar. En este caso te lo podemos mencionar, podés utilizar esta línea en ar.com, Casa Fasardi, Caña Seca y un Membrillo, Centrofer, Chispa Herramientas, Doña Juana, Falco Hogar, Forrajería el 35, Iluminarte, Infocomp, Innova Regalería, Isern Hogar, iConcept, La Mueblería, MB Celulares, Mix Technology, Nerx, Pedro Mena, Penogar, Petenati, San Pao, Sanigar, CIA, Agroindustria, Tienda Botánica y Z Shop. En lo que tiene que ver con hogar y tecnología, esta línea de préstamos que ha lanzado la Mutual de Independiente. Nos vamos a meter en la sección de efemérides que siempre compartimos en nuestro programa. En este caso, las últimas que se han dado en el mes de mayo. Una muy importante, bueno, que nos quedó pendiente del programa anterior, que justamente fue el día 25 de mayo. No mencionamos algo fundamental. Estamos hablando de la celebración de un nuevo aniversario del primer gobierno patrio, con el cual íbamos iniciando nuestro camino en convertirnos en una nación independiente, en liberarnos del yugo que, bueno, suponía estar dependiendo de la corona española. Primer gobierno patrio, el camino iniciado hacia la independencia, hacia la conversión de nuestro territorio nacional en la República Argentina, hecho que finalmente se terminaría concretando en 1816. En este caso, en 1810, un 25 de mayo, tuvimos nuestro primer gobierno patrio. Por otro lado, el 28 de mayo se celebró el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, por lo tanto también le enviamos un gran
saludo a las dos entidades educativas de los jardines de infantes que tenemos aquí en Chañar Ladeado y a sus docentes, a quienes han pasado también por los pasillos de las escuelas y a las maestras jardineras que en algún momento, cuando estuvo en funcionamiento la guardería del Independiente Athletic Club en sus distintas versiones, también han aportado su granito de arena y han dejado una huella imborrable en los chicos y chicas que han asistido a ese espacio concreto que ha tenido el club. Por otro lado, también celebrar o mandarle un gran saludo a quienes componen el Centro de Alfabetización, que en el día de ayer ha celebrado sus 30 años, una importantísima entidad educativa de nuestra comunidad que celebró un aniversario importante, un aniversario redondo, podríamos decir, 30 años del Centro de Alfabetización de Chañar Ladeado. Y también tenemos para mencionar en el día de hoy otros dos aniversarios muy importantes. Por un lado, los 40 años de la Escuela Especial Bambi número 1255, como siempre un espacio educativo en donde además se hace un importante trabajo de integración, de inclusión, y hoy están celebrando 40 años toda la gente que compone la familia de la Escuela Especial Bambi, así que les mandamos un muy fuerte saludo, un gran saludo a todos los integrantes de la Escuela Bambi. También hoy, 1 de junio, cumple 126 años la Escuela San Martín número 213, quizá popularmente conocida por nosotros como Escuela Fiscal, el ente educativo más longevo que tiene Chañar Ladeado. Hoy, 1 de junio, celebra 126 años, así que le mandamos un gran saludo a toda la familia también de la Escuela San Martín número 213. Muy bien, quiero reiterarles la invitación a un evento social y cultural que todos los años se realiza en nuestra institución. Estamos hablando del concurso literario que en este 2023 estará llevando adelante su décima edición, décimo concurso literario de cuento, relato y poesía en Independiente, organizado por el Rincón Literario, en donde se aceptan cuentos, relatos y poesías de personas mayores de 12 años, con excepción de la poesía, que es de 18 años en adelante, redactados y presentados de acuerdo a las bases. Se va a poder participar de manera individual o grupal, a excepción de la poesía, que es únicamente de forma individual. La fecha límite para la recepción de obras es el viernes 14 de julio. Podés revisar las redes sociales del club para encontrar las bases y condiciones y los 6 estímulos de escritura para poder participar de este nuevo certamen, de este décimo concurso literario organizado por el Rincón Literario del Independiente Athletic Club. Vamos con la información deportiva. El pasado jueves 25 de mayo, se tuvo que adelantar, la Liga Internacional dispuso adelantar la jornada de hockey. Las chicas habían tenido acción el fin de semana anterior y ahora les tocaba ser locales en el marco de la fecha 6, recibiendo al Club Atlético Carcarañá en el Metegol, una jornada que estaba dispuesta para que se desarrollaran todos los partidos de la tira de las categorías puntuables. Estamos hablando de sub-2, sub-14, sub-17 y primera división, pero por las condiciones climáticas únicamente pudo disputarse un solo partido. Estamos hablando del encuentro de primera división, en donde Independiente enfrentó a uno de los rivales más duros que tiene esta competición, a uno de los candidatos de siempre, en un partido durísimo que lo tuvo casi siempre abajo en el marcador del equipo coreano. Lo perdía por 2-0, llegó el descuento de penal de Luisiana Rosa, un nuevo gol de Cremería parecía alejar las chances de Independiente de rescatar al menos una unidad. 3-1 estaba la historia, pero aparecieron Manuela Luque en primera instancia y Florencia Mateini sobre el final para darle el empate al coreano con este 3-3, en un verdadero partidazo en donde las chicas dejaron todo y pudieron sostener el invicto ante el Club Atlético Carcarañá en el marco de la fecha 6. Este fin de semana habrá descanso para nuestras leonas coreanas.
Vamos con la información del futsal. También el día jueves 25 de mayo, en este caso por la noche, en el marco de la fecha 11 del torneo de apertura de la Liga Cañadense, Independiente volvió a ser local, estuvo recibiendo la visita de Barraca de Armstrong, un equipo que en las dos divisiones está, en cuanto a la tabla de posiciones, en un puesto similar al de Independiente, de mitad de tabla hacia abajo. En este caso estamos hablando de un rival más parejo en cuanto a lo que ha mostrado en este primer semestre, y pudo ser una jornada más que positiva para Independiente, obteniendo el triunfo en las dos categorías. En un partidazo, el equipo coreano se impuso por 16-14 en división reserva. Hubo 5 goles de Emiliano del Prete, 3 de Martino Bando, 3 de Ezequiel Gorjón, 2 de Sebastián Muntot, y hubo un gol de Jonathan Pellegrini, otro de Díaz y otro de Rapalino para la victoria de Independiente, que fue la primera en división reserva lograda en este torneo apertura. En primera división, Independiente se impuso con algo más de claridad, fue 10-4, en donde hubo 4 tantos de Armando Alegre, 3 de Valentín Saldaña, 2 de Héctor Vera y 1 de Damián Vera para el triunfo de Independiente, que logró su segunda victoria en este torneo y también lo hizo en condición de local. El equipo coreano va a tratar de, bueno, hacer lo mejor posible en este cierre de la etapa clasificatoria del torneo apertura de la Liga Cañadense, teniendo actividad nuevamente el viernes por la noche como visitante. Vamos con el fútbol social. El torneo Amistad estuvo desarrollando el pasado sábado por la tarde su fecha número 7, en donde los resultados de la jornada fueron los siguientes: goleada de Renegados 3-0 ante Eléctricos, se impuso Pataduras 4-2 ante Chipolitaquis, empataron en 1 la banda del Tonel y Los Únicos, y último minuto superó por 1-0 a Croatas. La tabla está liderada por Renegados, que tiene 17 puntos, 15 para último minuto. Croatas tiene 11, 8 unidades para la banda del Tonel y para Pataduras. Chipolitaquis suma 7, Los Únicos 6 puntos y Eléctricos tiene 4. Se nos viene para el fin de semana que viene los partidos de ida de los cuartos de final. Ya nos metemos en etapa de playoff, en etapas decisivas. A la 1:30 jugarán Renegados y Eléctricos, 14:45 para último minuto Los Únicos, 16 horas Croatas Chipolitaquis, 17:15 la banda del Tonel. Partido de ida de los cuartos de final con ventaja deportiva por los 4 equipos mejor ubicados. En este caso son Renegados, último minuto, Croatas y la banda del Tonel. Nos metemos en la información del básquet. Independiente, en lo que tiene que ver con el básquet de divisiones inferiores, tuvo actividad el pasado sábado por la tarde en condición de local. El equipo coreano recibió la visita de Atlético Chabás, en donde hubo actividad para las categorías intermedias competitivas y también, como vemos en la imagen, para los chiquitos de mini básquet. Este fin de semana, el próximo sábado, Independiente con la categoría U18 y probablemente también con los chiquitos de mini básquet, se trasladará hasta Arias para una nueva jornada del torneo de la Asociación Venadense. Por otro lado, un día antes, el día anterior, el viernes por la noche, Independiente en primera división estuvo recibiendo por la fecha 17 a Olimpia de Venado Tuerto en el nuevo gimnasio cubierto también. El equipo coreano se impuso por 89-81, logró un gran triunfo ante uno de los equipos que lo había derrotado en la fase de ida de esta etapa clasificatoria del torneo Apertura. En Venado Tuerto había sido victoria de Olimpia por un marcador similar, y en este caso lo ganó Independiente ante el elenco venadense. El coreano estará este fin de semana cerrando la etapa clasificatoria visitando a Argentino de Firmat. En caso de conseguir el triunfo, Independiente se clasificará en el primer lugar a los playoffs que ya se nos vienen de lo que es esta liga venadense. Vamos a cerrar la información del básquet con el compacto de lo que fue el triunfo de Independiente ante Olimpia del pasado viernes por la noche.
Nos metemos ahora en la información del fútbol. Comenzamos con el fútbol infantil. Independiente el pasado sábado estuvo disputando la fecha 8 del torneo Apertura visitando a Carlos XII en Cañada de Lucle. Hubo actividad para la novena división y también para quinta en cuanto a las categorías competitivas. El equipo de Andrés Galeano ganó por 3 tantos contra 0. Gol en contra de Alessio Cipalli, uno de Martino Pierella y otro de Nahuel Citraro para el triunfo de Independiente, que no tendrá actividad este fin de semana. Por la próxima fecha, por la fecha 9, el coreano recibirá a Caferatense en este torneo Apertura en el Coloso. Pero eso no será este fin de semana, ya que habrá actividad para lo que es el selectivo de la Liga Interprovincial. Se estará jugando el torneo de selecciones sub-12 los días 3 y 4 de junio en la localidad de Vigán, donde la Liga Deportiva del Sur será sede del evento. En este caso tenemos convocados de Independiente para este seleccionado, chicos con edad de séptima división. Estamos hablando de Matías Pirro, Nicolás Kovacevich y Juan Marcos Blúa, a quien le mandamos también una gran felicitación desde este espacio. Que estarán participando, como les decía, de este certamen organizado por la Federación Santafesina de Fútbol, por lo que no habrá fútbol infantil este fin de semana, este sábado. Pasamos al fútbol mayor. Independiente estuvo jugando el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura ante 9 de julio el pasado domingo aquí en Chañar Ladeado. Llegó el coreano sin Federico Palaro ni Gino Ferroni a este encuentro tan importante, que lo tuvo en desventaja en el primer tiempo. Gol en este caso de Néstor Barrios, con algo de fortuna por un desvío que bueno lo terminó descolocando a Lautaro Arzuaga. Independiente tuvo sus chances para empatar, podría haberse ido 1-1 al entretiempo. Dos chances de cabeza de Marcos Báez, que tapó muy bien el arquero de 9 de julio Matías Alacia. Un complemento parejo en donde luego Independiente se queda con uno menos por la expulsión de Brian Cáceres, y en donde el equipo lanudo supo sacar provecho de algunos errores, de algunas desconcentraciones del elenco tricolor, para que Gianfranco Bellini de cabeza en un tiro de esquina y un minuto después Jimé Garabelli le terminen dando la victoria por 3-0 a 9 de julio, que definirá en su cancha el próximo domingo a las 16 horas en lo que será el partido de vuelta de estas semifinales. El panorama está realmente muy difícil, sobre todo ante un rival de tanta jerarquía como 9 de julio, pero bueno, Independiente intentará dejar todo para tratar de lograr la hazaña de revertir esta historia que está muy adversa, en donde también el equipo coreano podrá contar con el regreso de Federico Palaro, que ya ha purgado sus fechas de suspensión. Vamos ahora con el compacto de lo que ha sido el duelo ante 9 de julio del pasado fin de semana. Empieza a hacerse ver el humo de color negro, rojo, blanco, las bengalas, y acá se viene la complicación porque el humo se viene a la cabina, muchos chicos, los árbitros ya en el anillo central. Vamos a ir metiéndonos con Bruno y con la formación de Independiente. El equipo dirigido por Sergio Salcedo lo tendrá el número 1 Lautaro Arzuaga en la valla esta tarde. Casaca número 4 para Ariel Aguirre, con la 2 Lisandro Fatato, la 6 para Agustín Vicente, la 3 para Brian Cáceres en la defensa. En la mitad de la cancha, casaca número 5 para Guido Payela, la 7 para Matías Pierella, estará con la número 8 Tobías González, la 11 para Martín Cataño. Los delanteros, el 10 Orlando Caruso y el número 9 Marcos Báez. Mientras esperamos el arribo al rectángulo de juego de la visita del Club 9 de Julio, ya vemos el humo negro que está haciéndose ver de la parcialidad visitante. Muy buena cantidad de público ha traído la visita para esta tarde. Vamos, Bruno, con el encargado de impartir justicia, quien ya está en el anillo. El árbitro del partido es el señor Eduardo Rodríguez, estará acompañado por el primer asistente Paul Méndez, el segundo Emanuel Sánchez, cuarto árbitro Gastón Ceballos. Si querés, Rubén, te doy el banco del coreano. Dale, vamos, vamos al banco de suplentes de Independiente. Está con la 12 Hernán Francucci, la 13 para Iván Cosiarini, que vuelve después de su recuperación, de su larga lesión.
Casaca número 14 para Rodrigo Ramírez con la 15. Thiago Ramírez con la 16. Juan Ignacio Mena. Casaca número 17 para otro de los refuerzos de Independiente que no tuvo la chance de debutar oficialmente porque se lesionó también en la pretemporada y fue intervenido quirúrgicamente. Eugenio Grosso. Casaca número 17. La 18 para Luciano Cáceres. Y ahí se viene a la cancha también con muchos chicos corriendo el primer equipo de la visita encabezado por el Nano Ferrari. Ahí se viene el 9 de julio que formó con estos 11 titulares. El equipo de Pelotín Gasparini lo tiene al número 1 Matías Galacia en la valla. En la defensa la 4 para Franco Milanesio, con la 2 Gianni Bellini, con la número 6 Mauro Marchegiani, la 3 para Joaquín Llagante. En la mitad de la cancha el 5 será Madi Gómez. Casaca número 8 para Andrés Uriarte, estará con la número 11 Daniel Piedra, estará también con la número 9 Martín, con la número 10 perdón, Martín Ure. Los delanteros el 7 Néstor Barrios y el 9 Emiliano Ferrari. Aprovechamos, Bruno, mientras el equipo de 9 de julio posa para la foto, para el banco de suplentes de 9. Con la 12, Agustín Bosa, la 13 para Bonesa, casaca número 14 para Mariano Boneto, con la número 15 estará Gasparini, con la número 16 estará Benjamín Giuli, la 17 para Pedro Camiliosi, con la 18 estará Kimei Garabelli en el lanudo. ¡Qué hermoso clima de fútbol! ¡Qué hermosa tarde de domingo para vivir esta primera semifinal! Recordame, Bruno, se jugó en División Reserva ya el partido de ida en donde Federación hizo las veces de local y enfrentó a Chañarense. Sí, señor, partidazo, ¿eh? Lo ganaba el merengue en todo momento, pero se dio una gran remontada del conjunto ranero que se llevó el triunfo por 3-2 para quedarse con el primer chico de la serie. En la otra llave de División Reserva, en el partido que se jugó en el 20 de agosto por la ida de las semifinales, el triunfo fue para la visita, para Centenario, que le ganó 1-0 a Arteaga. Mientras veíamos los equipos formados, el árbitro que hizo el sorteo correspondiente junto a Lautaro Arzuaga, el capitán de Independiente, junto a Martín Ure, el capitán de 9 de julio, se están saludando los equipos, vamos a ver cómo se van a plantar. Independiente estará defendiendo la valla que da su espalda al albergue, a la ruta 93, mientras que 9 de julio estará defendiendo la valla que da su espalda al pueblo, a la calle Tucumán. Va a mover la visita, seguramente, me parece, si no me equivoco, sí, ahí acomodó la pelota el Nano Ferrari. Va a mover 9 de julio. Ausencias de peso en ambos equipos. No está Matías Miguel en la defensa de Lanuda, jugador importantísimo en la última línea, mientras que Independiente no tiene a dos volantes fundamentales también para este equipo. Estamos hablando de Federico Palaro, que llegó a la quinta amarilla en la semifinal de vuelta ante Chañarense, y de Gino Ferroni, que fue expulsado ante el merengue también en dicho partido. Cronómetro en mano, ya está todo dispuesto para dar inicio a este encuentro. Primeros 90 minutos de estos 180 que tendrá 9 de julio e Independiente y 9 de julio. Martín Ure, allá llegaba Ure ante la marca de Brian Cáceres, gana Ure, escapa, toca para el Nano Ferrari, para Martín. Martín que saca el sablazo, apenas arriba del horizontal, avisó 9 de julio, hay salida desde el arco para Independiente. Situación clarísima esta, con un Ure que logró desprenderse de la marca de Cáceres, combinó bien con Ferrari, sacó un zurdazo peligrosísimo que se fue apenas por arriba del travesaño. En 10 minutos vimos una de las más claras del partido. Sale Independiente con la pelota desde el fondo a través de Vicente, pelotazo largo para que devuelva en el fondo Marchegiani. El balón que le... Ahí veíamos un intento de balón detenido, en este caso de Independiente, bien defendido por 9 de julio. ¡Qué bien que escapó Barrio! Dos hombres en el camino, Lara corría, remate al arco. ¡Gol!
9 de julio. Llegó Néstor Barrios para correr, escapar, sacar el remate. La pelota que se desvía, creo que fue en Lisandro Afatato, descoloca al arquero, se mete contra el palo y ahora 9 de julio 1, Independiente 0. A los 13 minutos, una de las virtudes, ni hablar, de Néstor Barrios es esto, el lanzarse en velocidad, el dejar rivales en el camino, después la definición que termina siendo fortuita porque le desvía totalmente la trayectoria a Arzuaga, que no puede ni siquiera reaccionar. Y la pelota termina ingresando en la valla de Independiente. Repito, a los 13 minutos, a través de Barrios, lo gana 9 de julio por 1-0 en esta semifinal de ida. La presión de Barrios. Aguirre, que lo busca a Martín Cataño. Se la bajó de pecho para Payela, tocó para Martín. El centro de Cataño, sale al Asia y se queda con la pelota. Quiso apurar, en este caso Cataño. Buscó un centro directo. No quiso intentar la posibilidad de un desborde. Ahí Marchegiani, que se chocó con su compañero, ya se reincorpora. Veremos quién va, Barrios. Cerquita se fue el remate de Néstor. Hay salida del arco para Independiente. Vamos a ver cómo se rearma el coreano. Va a venir el centro de Martín. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Wow! 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 El baile del perrito. El baile del perrito. Llegó el perro Bellini. Llegó el perro Bellini para decir ¡wow! 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 El baile del perrito. Y poner a 9 de julio 2, Independiente 0. Llega a los 28 minutos cuando menos parecía que podía ampliar la cuenta el Lanudo. Lo logra en esta pelota parada. Dormida la defensa de Independiente. Nadie lo ve llegar a Bellini, que cabecea solo, sin marca, casi en el medio del área para conectar. Acaba hacia el medio. Piedra que recupera. La pelota que le queda a Garabelli. Bacchimei jugó para Ure. Garabelli pasó muy bien. Garabelli para el tercero. ¡Gol! 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 De 9 de julio. Kimei, Garabelli. 9 de julio, 3, Independiente 0. Dos minutos fatales para Independiente. Tardó tan solo un minuto más en convertir el tercero, 9 de julio. Gol que sin duda que le asegura el triunfo al Lanudo y que puede llegar a asegurarle la serie. Volvió a dormir Independiente en una maniobra en tres cuartos de campo propio. 9 de julio pudo acelerar. Buen gesto técnico de Garabelli con el enganche y con la definición. 3-0 lo gana el Lanudo, que sueña con meterse en la final. No solo que define el partido, sino que empieza prácticamente a definir la llave, Bruno. Sí, lo que le decía. Martín, viene el cierre por el medio. Llegaba Báez, la pelota que le queda Grosso. El remate a Lacia. Recupera Caruso. Va Orlando, quiere sacar el remate. No encuentra espacio. El remate de Caruso a Lacia. Nuevamente para quedarse con el grito de gol de Independiente. Ni esta se le da al coreano. A Lacia, gran figura, vuelve a aparecer para ahogarle el grito Independiente y para sostener el cero en su valla. Sale Alacia, juega para Garabelli, la pelota para Bonetto, Mariano que intentaba meterla hacia adelante. Para Independiente, cuatro hombres en barrera, Caruso al segundo palo. La pelota que se fue apenas por arriba ante una mirada controlada de Alacia. Hay salida del arco para la visita. Se fue bastante por arriba el remate de Caruso. No pudo tampoco Independiente aprovechar el balón detenido. Caruso al arco, nuevamente por arriba del horizontal. Nuevo saque de arco para 9 de julio. No ha sido una buena tarde para Caruso desde la pelota detenida.
Muy bien, queremos reiterar la invitación a dos actividades que se vienen de Independiente, una que va a quedar de forma permanente, por así decirlo, y una que va a tener lugar este fin de semana. Por un lado, hablamos de lo que tiene que ver con la gimnasia para adultos. Si sos un adulto o adulta y estás buscando tu lugar para hacer deportes en el club, no te pierdas esta propuesta. Te invitamos a participar de gimnasia para adultos, un espacio pensado para cuidarse, recrearse, ejercitarse y divertirse. En breve estaremos comenzando dentro de lo que es este mes de junio. Para más información y consultas te comunicas al 3468 56 50 25. La otra propuesta que tenemos para compartir con ustedes, como les decía, va a tener lugar este fin de semana. Se viene un importante evento organizado por el Patín Artístico Independiente este sábado en el nuevo gimnasio cubierto. Se viene una clínica de patín a cargo de la ilustre patinadora Giselle Soler, de experiencia mundialista y panamericana. La campeona mundial, suramericana y panamericana va a estar en el club este sábado 3 de junio para brindar una espectacular clínica enfocada en deportistas y profes de esta disciplina, en una jornada que estará comenzando por la mañana y se seguirá desarrollando durante la tarde. Para más información e inscripciones se pueden comunicar al 3468 52 9902 o al 3468 52 7544. Muy bien, pasamos a lo que es el bono Tómbola Colaboración 2023, que ya ha realizado su primer sorteo y correspondiente al mes de mayo. Como ustedes saben, se van a estar realizando sorteos mensuales entre mayo y octubre. Tres sorteos mensuales de 100 mil pesos que ya tuvieron sus primeros ganadores, ganadoras también. 100 mil pesos que quedaron en manos de Micaela Ferrero, Ana María Roca y Gerardo Mancini. 100 mil pesos para cada uno en lo que fue el sorteo mensual del mes de mayo. Felicitaciones para todos ellos y a seguir participando en este bono tómbola colaboración 2023 de Independiente, que como siempre decimos repartirá 4 millones de pesos en premios. Ya ha empezado a repartir 2 millones de ellos en sorteos mensuales y uno con un sorteo presencial en la Peña Folclórica, y 2 millones en los sorteos finales en la fiesta de los socios que va a tener lugar en el mes de octubre a través de lo que será el sistema de Telebingo. El bono tómbola te da acceso a la fiesta de los socios 2023. El bono tómbola colaboración 2023, apoya las actividades del club y gana. Muy bien, como ustedes habrán visto a través de las redes sociales, han comenzado en el día de ayer la nueva edición de los talleres de educación emocional. Esta semana tuvieron su inicio, fue la primera edición de los talleres de educación emocional para este año 2023. Los mismos tienen como objetivo que los niños y niñas puedan reconocer sus emociones y diferenciarlas, teniendo a través de este taller una iniciación en ese camino de reconocimiento, de diferenciación del cual les estábamos hablando. Entrega orientada a chicos y chicas de 4 y 5 años que tuvo lugar en el día de ayer, miércoles 31 de mayo, y que tendrá 3 ediciones más: miércoles 7 de junio, miércoles 14 de junio y miércoles 21 de junio. Tienen la posibilidad de anotarse en el turno mañana de 10:30 a 11:15 o en el turno tarde de 16:15 a 17:00. Para consultas o información se comunican al 03468 15 41 42 74. Los talleres se desarrollan en el espacio del aula pedagógica en el Quincho, que tiene ingreso por calle Independencia. Muy bien, volvemos a recordar la información relacionada con el merchandising, que hace muy poquito ha publicado sus nuevos horarios de atención al público en el lugar, en el local, perdón, de siempre, ingresando por el pasillo desde el playón o en el ingreso por el hall desde calle Santa Fe. El espacio de merchandising que está abierto de lunes a viernes por la tarde de 15 a 19 horas y los sábados por la mañana de 10 a 12 horas. También tenés distintas formas de pago, con cupón rojo, hasta en 6 cuotas sin interés, con cupón rojo débito o en efectivo. Hay promociones de un 20% de descuento para socios del club con todos los medios de pago y de un 30% de descuento para socios que cumplen años en el día que van a realizar la compra, abonando también en efectivo.
Una vez más, quería recordarles algunas preguntas que se estuvieron planteando fundamentalmente a través de las redes sociales de Independiente. ¿Te gustaría aprender? ¿Conoces algo del idioma? ¿Te interesa sumarte? Todo esto en relación a la nueva propuesta que se nos viene en este mes de junio en Independiente, las clases de italiano, que estarían comenzando, si no ocurre nada raro, si no se reprograma esta actividad, la próxima semana. Se estarían desarrollando ya para iniciar con el armado también de los grupos, las clases del idioma italiano en Independiente Athletic Club. Podés ingresar al Facebook de Independiente, a la página web, para encontrar el formulario donde nos podés dejar tus datos, que nos van a ayudar justamente en el armado de los distintos grupos, según los horarios, según las edades y el nivel. Y se nos viene, como les decía, la próxima semana estaría comenzando, en lo que es este mes de junio, esta nueva actividad cultural y educativa que te propone Independiente. Muy bien, para ir cerrando nuestro programa, quería dejarles una información relativa a algo que también habrán visto en las redes sociales del club. Se inició la tercera edición de la campaña Uniendo Puntadas con Amor, en donde se van a estar confeccionando mantas de abrigo con fines solidarios. Podés sumarte donando cuadrados de 20 por 20 centímetros tejidos o de tela polar. Si no sabes tejer y querés participar, te ayudamos a hacerlo. También podés colaborar con donaciones de lana. Todo este tipo de donaciones son bienvenidas. El lugar de recepción de las donaciones es la sede del Independiente Athletic Club, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Por consultas o para más información, te podés comunicar al 3468-51-7229 o al 3468-52-6143. Uniendo Puntadas con Amor, tercera edición de esta campaña solidaria para para confeccionar mantas de abrigo que luego serán donadas a lugares que lo necesiten aquí en nuestra comunidad. Actividad organizada por el grupo de damas colaboradoras de Independiente. Muy bien, de esta forma concluimos con un nuevo programa, con esta novena edición del año 2023 de Voces Coreanas, programa número 421 en total. Tienen la posibilidad de volver a verlo a través de la pantalla de CL3 Cablevisión, mañana por la tarde-noche a las 20:30, el sábado por la tarde también a las 20 horas, o el domingo al mediodía a las 12, o por la tarde a las 16 horas. También cada una de nuestras ediciones la cargamos a nuestro canal de YouTube, a la página web, a las redes sociales. Lo mismo si tenemos nota o contenido central en nuestro programa, que lo subimos tanto a lo que es Facebook como Instagram, en las redes sociales del club. Sin más para agregar, espero tengan un buen fin de semana y nos estaremos encontrando el jueves que viene a las 20:30 por la pantalla de CL3 Cablevisión, en un nuevo programa, en una nueva edición de Voces Coreanas.